Hace tiempo hablábamos del monte Fuji en Japón. ¿Podría ser este monte o volcán el próximo en entrar en erupción? Hablaremos en este programa sobre este increíble volcán, pero antes las últimas noticias sobre el volcán Popocatépetl en México. Al parecer, después de las últimas explosiones ocurridas en los días 13 y 14 de marzo, el Domo 82 se ha destruido totalmente, sobre todo debido a la explosión del día 14 de marzo, que generó una columna de ceniza de 5 kilómetros de altura. Después de esta explosión, el miércoles 15 de marzo, la Policía Federal, con apoyo del CENAPRED, el Centro Mundial de Prevención de Desastres, y también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, sobrevolaron con un helicóptero el volcán Popocatépetl. Con esa observación aérea, se dieron cuenta inmediatamente de que el Domo 82 había sido destruido totalmente debido seguramente a esta última explosión. Una vez destruido el domo, el cráter interno mantiene su diámetro de 300 metros, con una profundidad de 130 metros. Y lo interesante para los que vivan cerca del volcán es que las autoridades han dicho que ésta se encuentra dentro de los niveles previstos y no presenta riesgo mayor ni emergencia, por lo que se mantiene el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. A partir de ahora cabe esperar que se forme un nuevo domo y reventará con explosiones similares a las que hemos visto en estos últimos días. Y continuando con lo que nos preguntábamos al principio, que era si podría ser el monte Fuji situado en Japón el que entrase en erupción, pues tengo que decir que este monte es increíble en cuanto a dimensiones, porque su cumbre se encuentra a 3.776 metros de altura. Además, en días claros se puede divisar desde Tokio, que está a 100 kilómetros al nordeste, con una especial visión que es la estampa de muchos guías turísticos, desde luego. Para que tengáis una idea geográfica, está rodeado por 5 lagos, cuyos nombres son Motosu, Shoji, Sai, Kawaguchi y Yamanaka. Además, a los pies del volcán hay un magnífico bosque, el Aokigahara. Las ciudades más cercanas al volcán que podrían estar en peligro en caso de esa posible mega erupción serían la ciudad de Gotemba, en el este, Fujiyoshida al norte y Fujinomiya al suroeste. Al mismo tiempo, este volcán está conectado al nordeste por una densa comunicación terrestre de carreteras y trenes bala Shinkansen que llegan hasta la mega ciudad de Tokio. Así que, en caso de ocurrir una erupción del monte Fuji, esto podría tener consecuencias catastróficas en toda la prefectura de Shizuoka y las prefecturas colindantes y hasta la ciudad de Tokio. Las probables consecuencias serían que todas las conexiones entre Tokio y Osaka serían cortadas, golpeando duramente la economía japonesa. Pero recordar, esto es una hipótesis, dado que la última erupción ocurrió hace ya 300 años. Aconteció en el año 1707 y es conocida bajo el nombre de Gran Erupción de Ohei, que sucedió después de 49 días de terremotos en la zona.
desarrollando sobre la vertiente suroeste del monte tres pequeños picos designados como primera, segunda y tercera chimenea. La violencia de esa erupción ha sido documentada. El Fuji expulsó cenizas y polvo volcánico con una fuerza desorbitada, destruyendo 72 hogares y 3 templos budistas. Las cenizas llegaron a la capital, que estaba a 100 kilómetros. No se veía nada, la gente tenía que salir con antorchas. Con el tiempo, muchos habitantes perdieron la vida debido a la mala respiración de aquellos días. También en el año siguiente, los restos volcánicos acumulados en los campos, cerca del río Sakawa, situado al este de la montaña, fueron arrastrados por las lluvias, llenando el lecho del curso del agua y formando así barreras temporales. El aguacero del 7 y 8 de agosto provocó una luz de ceniza y de barro que destruyó las barreras, provocando entonces una inundación en la llanura de Ashihara. Bueno, esto es la historia de lo que ha ocurrido en el pasado. No sabemos con exactitud cuándo volverá a entrar en erupción este majestuoso volcán, pero es un hecho que algún día lo hará, y el Fuji volverá a silbar. Antes de terminar, quiero hablar un poco sobre lo que es tiempo y cosas, porque he visto algunos comentarios que intentan calificar el canal de lo que no es. Recordar que tiempo y cosas representa una visión de la parte de la actualidad que más nos afecta. Desde una perspectiva global, en base a diversas informaciones, a veces mediáticas y a veces no excesivamente mediáticas, pero que de alguna manera nos interesan. Este canal no es un canal religioso, no es un canal político, pero eso sí, deja que todas las corrientes puedan hablar en los comentarios. En definitiva, hablamos de muchos temas y no estamos encasillados en ninguno en concreto. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad de tiempo y cosas. Darle like y compartirlo. Y si aún no estás con nosotros, suscríbete y así podrás recibir más información. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo a todos.